Y muy buenas a todos amigos de YouTube, bienvenidos a este nuevo video. Y bueno, hoy me acordé ahorita en la madrugada que ya está la Nintendo Online. Ya hay que empezar a pagar el de este. Y viene la opción ya de descargar el Nintendo System, el NES. Así que vamos a probarlo de una vez. ¿Qué decimos? Que no, sí. Y tenemos esta opción, tenemos la opción de un jugador, dos jugadores, juegos online, ajustes, vamos a ver los ajustes. Podemos tener una pantalla de 4.3, resolución original, el televisión tubo. Vamos a dejarla así como está. Juegos online. Permite jugar en línea con un amigo en los juegos. Opciones de multijugador mientras esperas que un amigo podrá jugar los literales. Intentas aplicación, intentas Switch online. Vamos a poner un jugador. Y tenemos varios juegos, como pueden ver, amigos. Un montón de juegos. Vamos a ver qué juegos chidos tenemos por aquí. Ah, son poquitos. Tenemos Yoshi. Tenemos Zelda, tenemos Yoshi, tenemos tenis, Tecmo Bowl, Super Mario 3 y 1. Los Ice Screamers, Super Mario Bros. Classic. Tenemos varios. Ningún Mega Man, lamentablemente, pero tenemos Doctor Mario, Double Dragon, Donkey Kong. Son juegos temporales, obviamente. Pero vamos a poner el Zelda. Oh, nos vienen unas opciones: continuar, cargar partida, guardar partida, reiniciar, volver a la selección de juegos. Y bueno, a ver, creo que solo podemos jugar este si tenemos conectado al internet. Quiero checar eso. No hay una opción para apagarlo, bueno. Bueno amigos, eso sería lo que estaría haciendo el Nintendo Switch, la emulación del NES. Vamos a guardar partida. Excelente. Bueno amigos, eso sería todo. Nos vemos hasta la próxima. Esperamos más sobre este Nintendo Switch. Ah, pues. Tienes una prueba gratuita de una semana. Pero se me hace que sí puedo jugar. Bueno, sí podré jugar Fortnite. Quería checar si se podía jugar o no Fortnite antes de poner la jugada gratuita, fíjate. Pero bueno, se me fue. Bueno, sería todo, amigos. Hasta la próxima. Chao.